noches tengan todos ustedes. Damos comienzo a una nueva edición de Open City en este mes de febrero del 2014. Quien le habla, Marcelo Federico, bienvenido. Bienvenido, Marci, bienvenido a todos ustedes. Así es, ya estamos comenzando un nuevo mes aquí en este año 2014, un enero que pasó entre vacaciones y otras cuestiones bastante turbulentas, que bueno, este mes también pero no para, ¿eh? Este mes tampoco va a ser de los más sencillos, pero con ganas, con buena onda y también con optimismo a solucionar los diferentes inconvenientes que se nos pueden presentar. Así es, Federico, aparte de las tormentas, las lluvias que hemos tenido aquí en la zona de Sierras Chicas, las tormentas que hay a nivel nacional en la cuestión política y financiera, bueno, va a haber de todo este mes de febrero y por supuesto el primer semestre del año va a ser bastante movido, pero hay que tener pesimismo, hay que buscarle soluciones e ir para adelante para que la República Argentina podamos tener bienestar, trabajo y salud. Así es, nosotros vamos a estar cronicando los diferentes sucesos aquí en nuestra zona, que obviamente dependen también de las condiciones políticas, económicas a nivel nacional, que seguramente la vamos a ver reflejada aquí en nuestra zona, y nosotros es de esa parte de la que nos vamos a estar ocupando. Así es, Federico. Bueno, otra cuestión política ha sucedido en la ciudad de Villa Allende. El señor intendente Héctor Colombo tomó juramento de los nuevos secretarios que van a empezar a trabajar, o ya están trabajando, en el Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Allende. Así es, bueno, tenemos parte del discurso de Héctor Colombo y después vamos a estar hablando también con Eduardo Sarría, quien va a ser el próximo y nuevo secretario de Gobierno allí en la ciudad de Villa Allende. Seguramente que los cambios en el gabinete generan eso, generan repensar, generan volver a imaginar, volver a creer, volver a buscar. No hay que olvidar que desde el principio un grupo de personas, vecinos de Villa Allende, creyeron en este proyecto y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad desde el Ejecutivo de llevarlo adelante. Por eso quiero decirles y quiero expresar públicamente el agradecimiento a todos aquellos que se sumaron a este proyecto allá por diciembre del 2011. Aquellos que me siguen acompañando, que están secretarios, directores y empleados que están y que están acompañando. También agradecer a aquellos que entendieron que tenían otro camino, tenían otra alternativa, tenían algunas diferencias y dieron un paso al costado, lo cual nos permite renovarnos, lo cual nos permite generar oxigenación, lo cual nos permite repensar el proyecto. Y agradecer a los vecinos de Villa Allende que convoqué para que me acompañen, que coinciden en las ideas, que coinciden en el concepto, que coinciden en lo que nosotros queremos hacer para nuestra villa. Vecinos de Villa Allende, con mucho esfuerzo, profesionales, jóvenes, profundizando esto que planteábamos, tenemos y teníamos, y lo queremos seguir haciendo, renovar nuestros cuadros políticos, renovar nuestra dirigencia, renovar nuestros responsables de las instituciones más importantes de Villa Allende. Por eso para mí es un honor, un gusto y un inmenso placer que a quienes convocamos estén hoy acá con nosotros, con las ganas de que podamos tener una ciudad más linda, un mejor lugar para vivir, hacer mejor la vida de nuestros vecinos, apoyándonos, como decía recién, en todas las instituciones, generando el diálogo, reconduciendo lo que tengamos que reconducir, apostando y profundizando lo que sabemos o creemos que está bien, escuchando la crítica y profundizando el diálogo. Este es un momento en donde vamos a encarar fuertemente el diálogo con las instituciones, vamos a encarar fuertemente el diálogo con el Consejo Deliberante, vamos a encarar fuertemente el diálogo con la cooperativa, con las ONG, con los vecinos, con los comerciantes. Bueno, me siento realmente muy bien, contento de asumir este cargo.
Para la gestión lo que quiero aportar es lo mejor para el vecino. Creo que esta gestión ha hecho muchas cosas buenas, muchas de las que se pueden mejorar. Para eso estoy, para ayudar a la gestión y que eso redunde en beneficio básicamente para el vecino. Soy vecino de Villa Allende de toda la vida, así como toda mi familia, por lo cual el principal objetivo es tratar de trabajar para el vecino y en eso va a ser el éxito de la gestión. Bueno, como decía el intendente, bueno, llegar al diálogo y la comunicación en todos los sectores de lo que es el Ejecutivo. Es un objetivo hacer un diálogo fluido con todos los sectores, con las instituciones, con el Consejo Deliberante, con los vecinos. Creo que en toda actividad el diálogo es muy importante, espero poner esa impronta también y que eso se redunde, repito, en los beneficios hacia a la gente que vive en Villa Allende. Bueno, ahí tuvieron las palabras de Eduardo Sarri, el nuevo secretario de Gobierno de la ciudad de Villa Allende. Por supuesto, vamos a ir teniendo todas las notas, entrevistas y cómo van a ir desarrollando las actividades de los distintos funcionarios que han entrado nuevo en el reemplazo de la gestión anterior de Héctor Colombo de este año 2014. Así como todo cambio, esperemos que estos sean útiles a las necesidades de Villa Allende, a la necesidad de la gestión de Héctor Colombo y digamos de toda la sociedad, y que las diferentes instituciones sí lleven al diálogo, como así lo dijo en el discurso Héctor Colombo. Esperemos que todo eso se ponga en práctica, tanto de las instituciones como del Ejecutivo Municipal, para que la ciudad de Villa Allende siga creciendo y siga mejorando. El diálogo es la madurez de la sociedad, de Federico, así que esperemos de que esto suceda, para que no solamente en Villa Allende, sino en toda la región, suceda lo mismo. Quédense aquí, que viene mucho la parte cultural, así que ya volvemos con más Open City. Lidiar con las impresoras fue un problema, hasta ahora. LaserWay tiene soluciones informáticas estratégicas, con amplia gama de servicios, reciclado de baterías de notebook, toners y cartuchos, venta de chip y toner originales, reparación e impresión de cedulones, alquiler de impresoras. Más detalles en www.laserway.com.ar. Tenemos un problema. También un resultado. Un mensaje, una misión. Cuidar el agua. Este es un mensaje de las cooperativas de obras y servicios de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza Limitada. El otoño y el invierno pasaron. Llegó la primavera, ya es hora, es tiempo de pintar. En pigmentos, calidad y precio, en Villa Allende Shopping, local 110, Paseo Rivera Indarte, local 40, y en Mendiolaza, frente a la estación de servicio. Lo que compres, pigmentos, te lo lleva a tu casa. Intercórdoba, brindando servicio de transporte urbano e interurbano, ofreciendo cada vez más frecuencias y recorridos para el confort de sus pasajeros. Más servicio, más seguridad, Intercórdoba, siempre más. En las sierras cordobesas hay un lugar con la tranquilidad y la magia para disfrutar de la naturaleza. Para relajarte y descansar, para divertirte, para conocer y contemplar los sabores serranos. Estamos cerca de todo y cerca tuyo. Vení a Río Ceballos.